Hijo, esta mañana han llamado del instituto. Dice el director que llevas varios días sin aparecer por algunas clases. ¿Pero qué está pasando? ¡Payaso! Gracias por ir. Vale, falta la pasta. Se lo he quitado un gilipollas esta mañana, ¿sabes? Lleva de todo, mira, lleva las llaves de la casa y todo por si te quieres presentar ahí, a ver. Cuéntame la foto. Mira, tía, solo te puedo dar 20 euros. ¿20 pavos solo? Sí, solo 20. Qué chica. La paga de pecados muertos. ¿Qué coño es? ¿Qué coño es, tío? ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Mamá, sí, he vendido la mochila. Pues me han dado solo 20 euros. ¿Y qué hago? Para ir saliendo nos vale. Bueno, pues mañana voy y robo otra. Pero no puedo seguir así, o sea, yo no puedo estar robando mochilas todo el día. No. Vale. Vale, ahora hablamos en casa. Sí, venga, te llevo el dinero ya. Mira ese monaguillo, ya va hablando con su Dios. Ya no seas tan malo. Que se joda. Ay, ¿no lo habéis visto eso? ¿Y eso que hacen juntos, tía? ¡Qué puta! Que ayer con uno estaba, le vi yo por la zona de la parada del bus. Estaba con el terror. ¡Qué asco, Dan! ¿En serio? ¿Cómo se puede ser tan guarra? No se quiere, tío. O sea, a uno, a otro... Todos los días con alguien. Diferente, porque sí, no va nunca sí, con el mismo, no. O sea... Siempre igual. ¡Qué asco me da! Sí, me... ¿Te revuelvas al... Me revuelvan las tripas. ¡Qué asco! ¿Sabéis lo que es levantarse una mañana y desear que llegue la noche? Estamos acabando con el amor de una manera tan triste que ni siquiera nos damos cuenta del daño que puede hacer un gesto, una palabra, un prejuicio. ¿Sabes qué es detestar tu cuerpo, tu manera de ser, tu vida y no tener el valor suficiente para evitarlo? Nos cerramos en creer lo que vemos a simple vista. No procuramos ver más allá de unas manos, unos ojos, un cuerpo. Hay muchas cosas que ignoramos, con todo esto y las causas que todo ello conlleva. Me pregunto ¿por qué no nos enseña nada? Soledad. Entender. Amar. Respetar. Sentir. Escuchar. Igualar.